Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a aprender a hacer este nuevo punto en crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Este punto se realiza con una cadeneta múltiplo de 9 más 1. Para la muestra vamos a hacer una cadeneta de 28. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos a marcar la última y subo con una cadeneta. En esta última vamos a hacer un punto bajo. A continuación vamos a hacer un punto alto en la cuarta cadeneta. 1, 2, 3 en esta cuarta. Un punto alto. Un punto alto, tres cadenetas, voy a deslizar entrando por donde se forman estos dos lazos, deslizo, un punto alto, tres cadenetas. Voy a deslizar el punto en la base. Aquí ya tenemos listo el primero. Vamos a hacer una cadeneta de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a mover 5 espacios, 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer un punto bajo. Nuevamente muevo 4 cadenetas, 1, 2, 3. En la cuarta hago un punto alto, un punto alto, 3 cadenetas, deslizo el punto para cerrar, un punto alto, tres cadenetas, deslizo en la base y hago 1, 2, 3, 4, 5 y me muevo 5 espacios. 1, 2, 3, 4. En el quinto hacemos el punto bajo. 1, 2, 3 en el cuarto, comenzamos a levantar los puntos altos. 1, 2, las tres cadenetas, deslizo el punto, un punto alto, tres cadenetas y deslizo en la base. Termino esta vuelta haciendo 5 cadenetas. Y en la quinta, que sería la última, hago un punto bajo. Así terminamos de hacer la primera vuelta. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Voy a subir con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo. En el primer arco vamos a hacer un punto bajo. Cierro
Si se fijan, aquí tengo las tres cadenetas de bajada. Aquí vamos a hacer 5 cadenetas más. Y el punto bajo lo vamos a hacer en la primera. En la primera cadeneta. Cinco cadenetas en el arco. Cinco cadenetas en la primera cadeneta. Punto bajo. Cinco cadenetas en el arco. 5 cadenetas en la primera cadeneta, y a continuación vamos a hacer 2 cadenetas más y termino con un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior, y así terminamos esta segunda. Vamos a comenzar a hacer la tercera subiendo con una cadeneta. Volteo mi trabajo. Voy a hacer un punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior. A continuación, 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 en el arco. En este vamos a comenzar a hacer los grupos de puntos altos. Comienzo 1, 2, hago las 3 cadenetas, deslizo el punto, un punto alto más y bajo con las 3 cadenetas y deslizo el punto. Aquí lo tenemos listo. Hago 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el arco. En el siguiente arco vuelvo a hacer este grupo. 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenetas. Deslizo el punto. Un punto alto. Bajo con las 3 cadenetas. Deslizo el punto. Cinco cadenetas. En el arco. Hago el último grupo en este espacio. 1, 2, 3 cadenetas, deslizo, 1 y 3 cadenetas, deslizo. Así terminamos de hacer esta tercera vuelta. Vamos a comenzar a hacer la cuarta vuelta. Quiero que se fijen en dónde vamos a poner el punto bajo de las cadenetas. Es en esta cadeneta. Si vemos, tenemos una, dos, tres. En esta, vamos a ponerlo aquí. En esta, aquí está la cadeneta, en esta que está aquí. Aquí tenemos las 3 cadenetas en esta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta, que sería la número 4. Subo con una cadeneta de 5. 2, 3, 4, 5. Volteo mi trabajo. Aquí tengo la cadeneta. Y hago el punto bajo. 5 cadenetas.
en el arco, el punto bajo. 5 cadenetas. Aquí tengo las cadenetas 1, 2, 3 en la primera. Punto bajo. 5 cadenetas en el arco. 5 cadenetas en la primera cadeneta bajando. 5 cadenetas en el arco, 2 cadenetas y hago un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Ya terminamos la vuelta en cadenetas. A continuación vamos a hacer la quinta vuelta, que vendría siendo la primera que hicimos aquí. Vamos a comenzar subiendo con una cadeneta. Voy a hacer un punto bajo. En este arco vamos a comenzar a hacer los puntos altos. 1, 2, 3 cadenetas, deslizo el punto y cierro. Un punto alto, 3 cadenetas. Deslizo el punto en el arco. 5 cadenetas. En el arco. Comienzo a trabajar en el siguiente. 1, 2, 3 cadenetas, deslizo. 1, 3 cadenetas, deslizo. 5 cadenetas en el arco, punto bajo. 1, 2, 1, 2, 3, deslizo. 1, 1, 2, 3, deslizo. 1, 2, 3, 4, 5. Y completo esta vuelta. Vamos a hacer nuevamente la siguiente, que sería la número 2 en cadenetas. Vamos a subir con una cadeneta de 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el arco. 1, 2, 3, 4, 5 en la primera cadeneta bajando. 1, 2, 3, 4, 5 en el arco. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 en el arco. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2 y hacemos el punto alto para terminar esta vuelta. Así se hace este punto, bien sencillo. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Les muestro cómo queda más avanzado.
Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad y sigamos tejiendo de corazón.